Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. No sé qué estás esperando, si todavía no lo has visto este video. Ya antes ya había publicado cómo se hace esta imagen, que está súper guay. No sé qué están esperando. Ya, y aún le he hecho todavía réplica porque me habían reclamado el copyright de la música, pero igual lo había hecho nuevamente. Y así que, ¿qué están esperando? Vayan a verlo y te lo dejo acá arriba también y en la descripción también, para que vean cómo se hizo este dibujo. Goku nivel Dios. No sé, ¿cómo lo pondrías? ¿Te interesa? Eso sí me interesa. Bueno, si te interesa, ya bueno, ponle el nombre que tú quieras que sea, pues sí. Que ponerle, mira qué guay está este dibujo, que está alto relieve. Aunque por ahí ya he tenido en diferentes lugares de exposición este dibujo. Bueno, he tenido en diferentes exposiciones este dibujo, pues que la mayoría de los jóvenes se enloquecen por este dibujo, que está súper guay, que es alto relieve. ¿Acaso no te parece que es bonito? A ver, dime. Está re chulo, ¿eh? A ver, dígame si no le parece. Pues bueno, en la composición de este dibujo es que también se ha hecho con alto relieve, con el material yeso, o también se puede hacer con el yeso cola. Ya verán que en el siguiente imagen, pues algunos experimentos he hecho y la verdad que ya vamos a ver. Así que pues, si todavía no te has suscrito y que estás viendo por primera vez, has entrado por curiosidad al canal, pues qué esperas. También te invito a que te suscribas al canal y también que dejes algunos comentarios, bueno, lo que sea, pues igual comenta, deja tu comentario. Así que amigos, ¿qué estás esperando? Pues este dibujo es épico, así que no sé qué nombre vas a ponerle a este dibujo, porque yo no lo sé qué nombre lo puedo poner a este Goku, este nivel Dios, que está con un traje nuevo, que está con como Merus, está como un Goku con su... ¡Ah, la rechuma! Pero igual no sé qué nombre ponerlo. Y así que yo lo puse pues al azar, Goku nivel Dios, Ultra... ¡Estás bien, peño! Y muchos pavadas, pero igual. Así que amigos, ¿qué les parece? A ver, coméntame acá abajo en la caja de comentarios. Y no sé lo que tienes que decir, pero coméntame acá abajo en la caja de comentarios. Igual les voy a estar leyendo algunos de sus... Algunos no, todos. ¿Qué les pareció esta imagen? Que pues si de repente estás con ese pensamiento de... ¿Pero cómo se hizo? ¿Cómo se hace? ¿O qué se echa? ¿O qué tintura? ¿Qué pintura se echa? ¿Qué tipo de pintura es lo que se utiliza en este método? ¿O con qué se hace el alto relieve? Pues bueno, no sé qué me pasa, que hoy estoy de... que se me amarra la lengua. Está súper bonito, admítelo, ¿ah? Bueno, aquí por el otro lado, pues como les dije, hice un experimento con el yeso cola y la verdad que yo pensaba que era como cemento, pero no. No es lo que pensaba, es lo que pensaba, y la verdad que este es más durísimo que el mismo cemento, durísimo con el yeso cola. Verdad que como siempre le he dicho, mira este mío, esta calavera, como ven. Si todavía tampoco no lo has visto este video de que cómo es el proceso, pues no sé también qué estás esperando. Ya vayan a verlo, también te lo dejo aquí arriba y en la descripción para que le den el link y para que lo vayan a chequear el video completo de cómo se ha hecho este experimento y en qué y sobre qué este alto relieve se ha hecho, ¿sí? Pues también, ¿qué les digo? Síganme apoyándome y salude a todos los suscriptores que están apoyándome a este canal. Y ya algunos complementos ya estamos organizando ya para dibujar en vivo con materiales, materiales más adictivos ya. Como también materiales más grandes, ya no va a ser más pequeño, pues como los dibujos en la mesa, va a ser súper más grande.
y espero que sean de sus agrados. Así que amigos, no se olviden, síganme. Y también, si están viendo por primera vez, les invito a que se suscriban al canal, o si no eres deshonra para nuestra familia. Ya sabes, es que si no eres una deshonra para la familia. Así que síganme y estamos como siempre activos. Amigos, nos vemos hasta la próxima video. Chau.